Adelante. Doctor Mellado. El mismo. Usted es el joven doctor Lábaro, supongo. Le estábamos esperando. Primero de su promoción, ¿no es así? Sí. Y dígame, ¿qué le ha hecho elegir mi psiquiátrico para realizar sus prácticas? Es usted una eminencia. Se dice que sus métodos son novedosos, aunque se ignoran los detalles. Libertad. Ese ha sido el método hasta la fecha. Seguir los impulsos de los pacientes, que estén a sus anchas, salvo casos de violencia, claro. Que se mezclen con los cuidadores. Nada de coacciones ni de terapias de choque. Ya, pero habrá que aplicar de alguna manera. La insania ha de volver a considerarse como en el principio de los tiempos, un don, una capacidad extraordinaria y no un sistema organizado de reclusión. No obstante, he de reconocer que tuvimos algunas complicaciones que nos volvieron a situar en el punto de partida. ¿Complicaciones? No se apure. Hablaremos de ello durante la cena que mis compañeros y yo le tenemos organizada. La pirámide de Maslow. Abraham H. Maslow. 195 de coeficiente intelectual. No obstante, un depresivo. Gambo. El gran enfermo. El gran maldito. El poeta de la aventura luciferina rumbo a lo desconocido. ¿Y qué es la locura, si no eso? Un viaje a lo desconocido. Ah, pero brindemos, mi joven colega. Brindemos. No, 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 no. No es una paciente. Es mi hija, Sara. Trabaja conmigo. Venga, le acompañaré a su habitación. Libertad y Gambo. Y esos fueron los síntomas que me dijo. Yo la verdad es que me quedé de piedra. Sí, lo puedo jurar. Que fue así. Y bueno, en eso quedamos. Es una tortilla de patatas que ha sido enviada recientemente por un email. Compañeros, nuestro nuevo asistente, el doctor Juan Dávalos. Señor Dávalos, mis colegas, la doctora Insúa, la doctora Ramos, el doctor Martínez y aquí mi hija, quien ya conoce. Siéntese, por favor. Como ve, empezamos como en el golf. Con el verde. Amigo Dávalos, ¿sabe? Aquí hubo un enfermo al que tuve el placer de tratar, que se crea ni más ni menos que Dios. Y solía repetir: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy.
Bueno, pues eso no es nada. Porque yo conocí a alguien que se creía una tetera y llegaba a la sutileza de pitar de forma distinta. Según él, te va a servir fuera de Ceilán. ¡Pi! De Sumatra. ¡Pi! O de Darjeeling. Particularmente prefiero el de Bengala porque es que es algo así como... ¡Vamos, vamos, vamos! No querrá que pierda el apetito nuestro invitado, ¿verdad? De ninguna de las maneras. Le hemos preparado una delicatessen especial para usted como homenaje a su venida. Algo delicioso y con todo nuestro cariño. Le cuento. Ternasco de perro al horno. La peor parte del buey la que cuelga en la entrepierna. Y diversos cigarrillos que mire, mire que adoba. A fosa común. Delicioso. Bien. Amigos todos. Por la locura, ese viaje a lo desconocido. Por la chifladura. Por los majaras. Por los locos de todas clases. Por la demencia. Sí. Por los cencerros. ¿Acaso no dicen que a los que no les rige bien la cabeza se les va la pinza? ¿Cómo que lo dicen? ¿O se les va la olla? Claro. Se les va, se les va. Hay una idea de fuga. Mi querida paciente, una tal señorita Smith, de origen alemán, se creía que se la llevaban unos globos invisibles. Así, así. ¡Amy Balloon! ¡Amy Balloon! ¡Amy Balloon! ¡Amy Balloon! Esta gente está en sus cabales. ¿Cómo ven hablar así de algo tan serio? No serán pacientes, ¿verdad? Efectivamente, mi conspicuo colega, son pacientes. ¿Qué le parece la prueba? ¿Y esas voces? Las complicaciones de que le hablé. Mis antiguos colegas, médicos como usted y como yo. Los pacientes se rebelaron y los metieron en sus celdas, invirtiendo la situación. Paradójico, ¿verdad? ¡Dame! ¡Oh, dame! ¡Dios! ¿Ah? ¡Están todos locos! ¡Es usted un demente! ¡Le voy a denunciar al colegio de médicos! ¡Es usted un peligro! Pero mi joven colega, ¿es usted quien dice ser? ¿Es médico de profesión? ¿Se llama usted realmente Dávalos? ¿Podría usted escribir su nombre en esta servilleta? ¡Claro que sé quién soy! ¡Soy Dávalos! ¡Soy un joven psiquiatra! Y voy a ayudar al colegio de médicos a que le denuncien, a desenmascarar su fraude. ¡Soy Dávalos! ¡Claro que le voy a escribir mi nombre! ¡Hágalo! ¡Escríbalo! ¡Hágalo! ¡Se escribe mi nombre! ¡Yo soy Dávalos! ¡Ahora, venga, escriba! ¡Yo soy Dávalos! ¡Vamos! ¡Es ilegítimo! ¡Yo soy Dávalos! ¡No, dice Dávalos! ¡No! 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 ¡No sabes! ¡Soy Dávalos! ¡Soy Dávalos! ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¡No puedes pedir su nombre! ¿Qué me pasa? ¡Amy Balloon! ¡Amy Balloon! ¡Soy Dávalos! 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 Toma nota, hija. Paciente Francisco Mellado, estudiante de medicina, con brotes esquizoides y trastorno de personalidad. Por cuarta vez, fallamos en la misma prueba a la que le sometemos. Sigue sin asumir su personalidad y cree ser yo mismo. Doctor Juan Dávalos, quizá algún día llegue a conseguirlo. En eso consiste mi tratamiento. ¿No es cierto? A
Abro Figaro, bravo, bravissimo. Abro Figaro, bravo, bravissimo. Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo. Per verità. Tra la 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 la